Así es, vamos con información en vivo, señores. Está listo nuestro compañero Javín González desde la avenida Mansiche. Buenos días. Susan, buenos días. 8:46 de la mañana. Efectivamente, yo me encuentro aquí en la avenida Mansiche, donde semanas atrás reportábamos la imprudencia de motociclistas, en fin, también otros vehículos que venían por la avenida Paisajista y aquí en la intersección de la avenida Mansiche ingresaban en contra para circular por lo que es la calle La República. Sin embargo, bueno, en este lugar, mira lo que se ha tenido la municipalidad obligada a realizar. Han colocado 3 bloques de cemento para que ya los conductores no circulen en contra, exponiendo su vida y la de sus pasajeros. Incluso también, Susan, te cuento que en este lugar no solo están estos bloques de cemento, sino también hay palos que para evitar, porque los motociclistas cruzaban por los costados, ¿no?, de estos bloques de cemento. Y bueno, mira, acá hay un palo que han atado a este bloque de cemento con un árbol que está aquí nada más en el parque, para evitar que por un costado los motociclistas ingresen en contra. Y lo mismo ocurre por este lado, mira los palos que han colocado, incluso aquí en una rampa para discapacitados, porque también los vehículos subían por este lado y ingresaban en contra, bueno, a esta calle, como te decía, de La República, ¿no? Mira, incluso acá, te voy a mostrar, han colocado tapas de algunos buzones y, bueno, también ahí hasta piedras para impedir que los motociclistas, reiteremos, ingresen indebidamente por estas calles. Acá también hay 2 palos que van de árbol a árbol para impedir esta imprudencia. Realmente increíble lo que ha tenido que realizar la municipalidad y los vecinos de esta zona para impedir que muchos conductores se salten las reglas de tránsito, ¿no? Y bueno, hay una preocupación también. Bueno, hemos estado acá nosotros registrando estas imágenes, pero a unos metros de donde nos encontramos también está la losa deportiva Teófilo Moreno Ávila. Incluso hay unos sujetos que de alguna manera están mañana, incluso hasta nos han amenazado a lo lejos, ¿no?, que porque estamos grabando esta zona. Pero realmente imagínense lo que se tiene que llegar para, como decíamos, impedir la imprudencia de algunos conductores, de algunos choferes que circulaban en contra de este punto, ¿no? Bloques de cemento y también palos para evitar que ingresen por las veredas, por las áreas verdes. Aún así, Susan, te cuento que hemos registrado imágenes también nosotros hace unos instantes de algún motociclista que iba por el centro de esos, como puedes observar, no hay ni siquiera hay palos, por esta parte de veredas de este parque, por ahí han circulado los ciclistas, incluso haciendo unos brincos por las áreas verdes. Lamentablemente, la imprudencia no se puede controlar de todo, ¿no?, a pesar de estas medidas radicales realizadas por la Municipalidad Provincial de Trujillo y los vecinos de esta zona, que están cansados, ¿no?, de que incluso no puedan circular por esta zona y arriesgar incluso la vida. Te escucho, Susan, dime. Sí, Javín, ¿desde cuándo los ciudadanos de esta zona, los vecinos de esta zona, han tomado esta drástica medida de, pues, poner en la pista, ¿no?, para que se eviten tragedias, estos muros de concreto y estos palos además? Ya están, nos han informado, más de 2 semanas ya están acá, ¿no? Poco a poco han ido, primero han colocado los muros, uno al centro, pero por los costados los conductores iban, han tenido que, uno que dice el muro de la corrupción estaba justo al frente, también en la mitad de lo que es la avenida Paisajista, para impedir que giren los vehículos, pero ya ha sido colocado en esta zona, como te decía, para evitar accidentes de tránsito, ¿no? Puede ser radical esta medida que se ha tomado, pero de alguna manera es para proteger, como te decía, la vida no solo de los conductores, sino también, bueno, de algunos también pasajeros. Mira, bueno, lo que se hace, incluso acá un señor cruza en U. Lamentablemente, como te decía, hay conductores irresponsables que
no respetan las reglas de tránsito y lamentablemente para impedir un accidente se tiene que tomar estas medidas radicales. Susan, no sé si tienes otra consulta. Sí, incluso, Javier, hay que resaltar que se han colocado palos, no se han quedado contentos solo con los bloques de concreto. ¿Por qué? Porque los vehículos menores, no precisamente las motocicletas, subían, ¿no?, a la berma o también atravesaban las áreas verdes, ¿no?, realmente imprudentes. Así es, Susan, ¿no? Lamentable, como te decía, ¿no? Todo por tomarnos unos minutos nada más, Susan, porque del punto en que me encuentro, los vehículos pueden circular a la altura de la avenida Metropolitana. O sea, te tomará unos 2 minutos llegar hasta la avenida Metropolitana y girar hacia la izquierda. Sin embargo, no lo hacen, ¿no? Lamentablemente, como te decía, se metían en contra acá, esperaban que el semáforo esté en rojo para incluso cruzar de esta manera y, bueno, era realmente un peligro, ¿no? Lamentablemente, y como te decía, se ha tenido que llegar a esa medida radical, es todo por no respetar, lamentablemente, el reglamento de tránsito y por esperar unos minutos, ¿no? Menos mal que no ha ocurrido una tragedia, pero nosotros lo habíamos alertado de que lamentablemente no es el único punto crítico, sino también, bueno, teníamos lo que es el cruce de la muerte en el distrito La Esperanza, que no respetan el semáforo, aquí también en lo que es Miraflores con la avenida España, que los conductores también no respetan una señal que dice prohibido voltear a la izquierda, lo hacen lamentablemente, y bueno, a esto se tiene que llegar, Susan, ¿no? Es la información que tenemos a esta hora de la mañana. Somos Sol TV, siempre primeros en la información regional. Rezamos contigo, Susan, a Estudios Centrales.